yo tuve una adolescencia pues bastante complicada. Empecé a conocer, a involucrarme con gente que delinquía, con amigos que me incitaban y me invitaban a robar. Empezó como un experimento, como para saber qué se sentía, pero entonces ya después se fue volviendo como un estilo de vida. Recuerdo que el día que nos capturaron, estábamos trabajando en los buses. Una persona X tenía unas pertenencias de alto valor. Quitamos el celular y eso y nos bajamos y el denunciante pues le disparó a mi compañero. Y yo cuando lo vi herido, pues caído ahí en el suelo, yo no fui capaz de irme. Yo llegué a este sitio porque prácticamente hacía todo lo malo, ¿no? Iba en contra de la sociedad. Estaba en un mundo que no respetaba a los demás, que yo hacía lo que yo quería para buscar mi propio beneficio. Estuve en un mundo donde mi levantarme y mi acosarme era siempre la droga. Llegué a vivir en la calle mucho tiempo. Consumí mucho vicio y por causa del vicio, para satisfacer esta necesidad de estar consumiendo lo que el cuerpo me pedía, comencé a robar y me pareció pues chévere. Ingresé a la cárcel distrital por cosas de la vida. Mi padre me dijo, ¿quieres ser guardiana? Yo le dije, ¿guardiana? Pues de una vez la palabra guardiana me sonó como a crueldad, me sonó como a miedo. Vine y me presenté a la Secretaría de Gobierno a través del señor director, me hicieron unas pruebas y en ese entonces pasamos 14 guardianes y la suscrita como la única guardiana. Había un pabellón de menores y pues casi éramos de la misma edad, digamos, entre los internos y mi persona. Iniciando fue muy triste para mí, empecé a llorar el primer día de solo ver en las internas, de solo ver el ambiente, me provocaba salir corriendo. La llegada, independientemente de que ya sé cómo es la situación en una cárcel, no deja de ser dura. Acá me encuentro con que hay que primero madrugar muy a las 5 de la mañana, portar un uniforme, duro, estar en el patio todo el día, entonces duro, duro. O sea, uno finalmente nunca termina de adaptarse a estos lugares. Yo estoy acá hace 6 años, estoy aquí por un hurto en un bus, un tendido, le decimos nosotros tendido, porque subirse a un bus y atracar a las personas. No estar con mis hijos estos 6 años es como sentirme un poco mal, porque no les he podido ayudar, porque no he estado en el crecimiento de ellos. Yo perdí un poco de responsabilidad de sí mismo. Mi físico, mi deterioro, porque uno cree que uno no se quiere cuando está metido en el vicio. Solo piensa en fumar y hacer sus cosas. Yo estuve 4 veces en la cárcel, aquí fue donde estuve la última vez. Y llegué aquí por lo mismo, por hurto. Es muy duro, o sea, yo como decírselo a ustedes, eso es como cuando uno le quitan lo que uno más quiere, la libertad es algo muy, 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 muy preciado. Aunque parezca loco lo que yo les voy a decir, eso para mí fue una bendición de Dios, el yo haber estado aquí, porque gracias a este lugar pude tener ese encuentro con Dios. Me levantaba y deseaba estar con una familia, deseaba tener un desayuno en familia, deseaba bañarme, pero no lo podía hacer, porque era esclavo de un vicio. Yo al llegar aquí, atrás quedó ese viejo hombre. Bueno, nosotros conocemos a John Jairo hace aproximadamente unos 4 años. Hemos visto el cambio de John. Nosotros, cuando vinimos a la cárcel, pues él tenía los problemas de adicción, toda la problemática que es común en el ambiente delictivo. John Jairo es un guerrero esforzado y valiente, porque persiste, no desmaya, él continúa a pesar de la adversidad. Hoy en día John Jairo es una persona completamente rehabilitada, tiene un cambio de carácter 100%. Yo pienso que lo más valioso de John Jairo es que él es un testimonio vivo que en realidad sí se puede salir. Yo creo que las cosas pasan por algo.
De pronto era necesario que yo llegara a este lugar para poder comprender las cosas como comprendo ahora y para poder ver la vida como la veo ahora. De pronto antes no hubiera comprendido el valor de mi familia o no me hubiera dado cuenta de que estaba actuando mal. Aquí me gradué, estoy haciendo un tecnológico y me he capacitado en varios talleres que han hecho con el SENA. He aprendido a coser, estuve en panadería, aquí he tenido tiempo para trabajar mi proyecto de vida a corto, a mediano y a largo plazo. Sentí una tristeza muy grande, un vacío, es algo muy duro. Ella sí le ha servido la cárcel, pero ella era una niña que estudiaba en un colegio y ella era bien, pero las malas amistades se la dañaron a ella. Y gracias a Dios yo le veo a ella un cambio bastante, ha cambiado mucho, porque a ella le gustaba la droga, era como más loquita, yo ahora la veo más aplacada, más entregada a Dios. Algo nuevo con lo que me encuentro después de un tiempo es que conozco personas que de cierta forma empiezan a edificar mi vida, personas que me empiezan a tratar con amor, con respeto, con amabilidad, cosas con las cuales no me había encontrado antes. Entonces esas cosas cautivaron mi vida, cautivaron mi forma de pensar, de ser. Entonces en cierta ocasión me puse a pensar y me di cuenta que valía la pena un cambio de vida. Lo mejor que ofrece la cárcel para las personas privadas de la libertad es la oportunidad de estudio, la oportunidad de ocupación. Ocupación como el caso de las personas privadas de la libertad que laboran en el rancho. Se tiene prioridad para ellos por el hecho de que tienen algunas obligaciones, son casados, tienen hijos, pagan arriendo. Les dan un porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente para que ellos cada mes a mes puedan suplir sus necesidades con su esposa o con sus hijos. Entonces ellos tienen mucha prioridad. Igualmente las capacitaciones a nivel de estudio para muchas personas privadas de la libertad, validación de primaria, validación de bachillerato y a un futuro pues mucho mejor la capacitación a nivel universitario, carreras profesionales. He estado prácticamente en todos los talleres practicando todo arte o todo lo que nos enseñan acá en la cárcel. El curso de bachillerato hice el ciclo completo, los 6 meses de estudio y pues lo terminé bien. Yo en la cárcel me vine a dar cuenta que era una persona que acá podía aprovechar muchas cosas, como este mérito, estar en este taller también es una cosa muy grande para mí porque pueda que salga un SENA y también pueda producir el cartón que dan acá. Él ha sido un proceso evolutivo muy grande. Es una de las personas que más ha interesado, que las que más preguntas, de las cuales yo he podido avanzar un poquito más en el curso, porque es de las que uno ve que quieren información, que quieren capacitación, entonces uno les va botando mucho más información. Pues yo lo veo tratando de desempeñarse algo en su casa, tratando de montar una microempresa casera. Ojalá lo logre. Tiene las capacidades, tiene el conocimiento y además capta muy rápido las cosas. Cuando ingresé no se veía tanto la calidad que hoy tenemos en cuanto a los derechos humanos. Hoy en día son más notorios, se trata a los internos con más calidad. Lo que no se hacía antes, anteriormente pues sí existían los derechos humanos, pero no eran tan notorios como hoy. La calidad es mucho mejor en todo sentido. Tenemos talleres de lavandería, panadería, talleres de ebanistería, artesanías. Y es bastante productivo porque ellos ya salen con otra perspectiva de vida. Una persona que ya, por ejemplo, sepa lo de lavandería, ya ellos no van a salir pensando en hacerle daño a la sociedad, sino ya ellos van a mirar otro campo de acción, otro campo de actividad que incluso ellos pueden hacerlo independientemente. Realmente ya hace un tiempo que la administración se ha preocupado mucho por su personal de custodia y vigilancia. La Secretaría de Gobierno implementa convenios con universidades, inclusive con la Escuela Penitenciaria, hemos estado en capacitaciones con otros entes que son especializados en procedimientos penitenciarios y nos están capacitando. Por lo general 2-3 veces al año recibimos alguna capacitación para mejorar nuestra actividad. La cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, que depende jerárquicamente de la Secretaría Distrital de Gobierno, ofrece unas condiciones humanas y dignas de reclusión, de redención de pena y de reinserción a la sociedad.
Contamos con unos enlaces interinstitucionales como son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, a través del Hospital San Cristóbal o a través del Hospital Centro Oriente. Tenemos el apoyo importantísimo del CAMAT, que es un centro de atención móvil a drogodependientes. La cárcel ha creado una serie de talleres de capacitación. Entre eso tenemos confecciones, panadería, telares, screen, maderas, estuco, danzas y teatro. La cárcel distrital para mí es el mejor sitio donde trabajar. ¿Por qué? Yo tuve que pasar por muchas cosas para llegar a trabajar acá. Y ya estando trabajando acá me doy cuenta que nomás el estatus de uno decir yo soy guardián de la cárcel distrital es mucho y me hace sentir orgulloso de trabajar en una institución tan importante y tan prestigiosa, y que no es solo a nivel nacional, es a nivel de Latinoamérica como la única cárcel certificada por Bureau Veritas. Parece que es muy importante tener uno su libertad, que pueda uno compartir en familia, que pueda uno tomarse un tinto, que pueda uno ir a un cine. Por lo general a nosotros nos gusta, con mi esposo solemos irnos para el campo, disfrutar de esa naturaleza, y lo más importante para mí es la libertad. En una cárcel pues se pierde de tiempo con la familia, se pierde esa libertad de pensar y hacer lo que uno quiere, pues que es lo lógico, ¿no? Por eso pues eso lo tortura tanto a uno, y de pronto le pararse ahí y ya no puede ir a hacer eso. Sí, le estoy hablando, o sea, de lo que como yo era antes. O sea, si es perderlo todo, más que la verdad no tengo cómo explicar eso. Yo era de las personas que decía, yo estoy acá por droga, más no estoy por ladrona, ni mucho menos. Un día lo primero que la vida me dijo fue, ¿qué es lo que inventas? Tú has robado, tú has matado, has destruido. Y yo quedé como así. Y claro, robé sueños, robé ilusiones, maté vidas. Cuando los hombres iban y mataban por ese vicio, iban y robaban en sus casas a sus propias madres, esposas. Me duele y nada, pues igual sigo en mis procesos. Igual pues, que lo único que puedo hacer es orar por ellos y pedirle a Diosito que algún día pues los haga libre, ¿no? Pues lloro por no poder estar con ella. Cuando estoy con ella son los momentos más felices que comparto en mi vida. Es ya lo más bonito que yo tengo. Y pues cuando ella se despide, pues como le decía, yo siento que el corazón se me parte en dos. La felicidad es lo que estoy sintiendo ahorita, lo mejor. ¿Por qué? Porque ya estoy a unos días, 6 años acá físicos, y normalmente se siente uno como agotado, pero ya el descanso de estar libre como una paloma es lo más bacano que pueda haber.